Bueno, es buen día. Hoy presentamos la cuarta conferencia de debate del 2017 con don Arturo Rodríguez Castellanos, que nos va a enfrentar al dilema de incertidumbre y globalización. Ante este dilema, Arturo nos propone observar la globalización en todos sus aspectos y en todas sus aristas, es decir, beneficios, pérdidas, efectos colaterales. Además, lo hace enfrentándose a una de las características del mundo en el que nos toca vivir, el papel de la incertidumbre. En consecuencia, con la globalización, el futuro es menos previsible. Eso lo estamos viendo todos los días. Pero esta no es necesariamente una mala noticia, pues implica que debemos dedicarnos más a construir el futuro que a procurar preverlo con precisión. Debemos aprender a aprovechar la incertidumbre y a prevenir más que a prever. Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo Los Límites de la Globalización, que junto con el del Arco Atlántico van a ser los dos ciclos fundamentales de este, el Grupo Vasco del Club de Roma del año 2017. En esta línea queremos agradecer a Arturo su generosidad y disposición para darnos la oportunidad de aprender sobre este complejo. En la presentación de Arturo, en primer lugar, destacar su trayectoria docente, ya que hasta hace unas pocas semanas fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y, si son importantes sus cualificaciones y realidades académicas, su actividad complementaria son también. Es presidente del patronato de la Fundación Emilio Soldevilla para el desarrollo de la economía de la empresa, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y, sobre todo, un amigo generoso y compañero con el que he podido disfrutar algunas experiencias como el círculo, el clúster del conocimiento y Innovasque, y además es miembro del club. Esto, sin más, simplemente advertiros, para los que vengáis por primera vez, que este tema tiene tres fases. Una primera fase, que es la presentación de Arturo; una segunda fase, muy importante, que es la comida y debate entre nosotros; y una tercera fase, que sería ya debate con el público. El día sería terminar hacia las 5 de la tarde. En el debate pediríais la palabra a la mesa y os lo daríamos desde aquí, tratando de que fuese por un poco por la ser. La idea es terminar a las 5 de la tarde. Arturo, sin más. Muchas gracias. Bueno. Bien, pues ante todo, muy buenos días y muchas gracias por venir. Muchas gracias también a José Luis por la presentación. El problema de un currículum extenso, aunque lo ha sintetizado mucho y se lo agradezco a José Luis, es que es porque uno ya es viejo, ¿no? Y entonces, pues claro, con la edad uno pues alguna cosa ha hecho. Bien. Pasando entonces a la presentación, yo le comenté a José Luis pues que dentro del ciclo sobre globalización, pues bueno, yo tenía alguna cosa preparada sobre la que había dado una charla en distintos sitios sobre incertidumbre y globalización. Le mandé un esquema, le pareció bien, también Pedro también pues le pareció bien, y entonces bueno, estoy aquí. Bien, ante todo, quiero indicar que lo que voy a hablar aquí pues debe también mucho dos personas que están presentes también, que son las profesoras Nerea San Martín y Sara Ullero Barnechea. Digamos que los tres pues hemos
constituido al equipo que ha trabajado sobre estos temas. Bien. Bueno. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de globalización e incertidumbre, a ver si realmente la globalización ha traído más incertidumbre o no. Y ya después, porque bueno, pues yo soy catedrático de economía financiera y pues bueno, dentro de mis líneas de investigación está la de investigar, como ya he dicho, con Sara y con Nerea, pues las crisis financieras, pues me voy a centrar más en las crisis financieras como acontecimientos negativos y que con la globalización entendemos que pues pueden ser más frecuentes y sobre todo menos previsibles, ¿no? Por eso pues vamos a hablar de la última gran crisis, creo que un buen ejemplo de proceso no previsto. Y después sabremos cómo efectivamente eso se ha sucedido ya antes con las primeras crisis de la globalización y pues un poco sobre la imprevisibilidad de las crisis. Bien. Bueno, creo que más o menos sabemos lo que es la globalización. No voy a insistir mucho en ello. Sí que recordar que este no es el primer proceso de globalización. A lo largo de la historia se han producido otras globalizaciones y, por ejemplo, pues en el siglo XVIII una globalización monetaria importante con el famoso talero, la moneda de plata cuyo empleo se extendió, no es de principios austriaca, pero se extendió pues por todo Oriente Medio y hasta la India, y el talero español, que en inglés talero es dólar, cuyo empleo no solo fue para el Imperio Español, sino también pues hasta China y por supuesto Estados Unidos. Realmente el dólar norteamericano debe su nombre a esta moneda española, del Imperio Español. Bien, pero una característica muy importante de la globalización actual no solo es la liberalización comercial y financiera, como he dicho, esto ya sucedió en otras épocas, sino sobre todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que esto es fundamental. Si no hubiese sido por las TICs, la globalización actual entiendo que no hubiese sido como lo es, ¿no? Pero por otra parte, también en el aspecto financiero, la globalización financiera que se ha adelantado a otros tipos de globalización, pues yo creo que ha incluido por una parte nuevos instrumentos financieros, swaps, opciones, futuros, normalmente que sirven para especular o también para cubrir el riesgo, pero también pues todos los derivados de la titulización, etc. Bien. Y otro aspecto muy importante es la participación de los inversores institucionales. Digamos, tradicionalmente han sido las entidades bancarias las que han dominado el mercado financiero internacional, pero con la globalización, pues los fondos de inversión han sido un elemento muy, muy importante en la búsqueda evidente de rentabilidad, minimización de riesgos y, por supuesto, en la transferencia de fondos de unos países a otros. Bien. Como ha comentado José Luis, pues bueno, la globalización ha tenido efectos positivos y efectos negativos. Yo creo que el fundamental es que ha elevado el nivel de vida de los países emergentes. También parece que, esto precisamente ayer lo estaba hablando con un profesor facultad, el profesor Felipe Serrano, parece que ha reducido los costes de capital, los tipos de interés a largo plazo en todo el mundo se están reduciendo, están convergiendo hacia unos niveles muy, muy reducidos
Y desde el punto de vista tanto de producción como financiero, ha aumentado la eficiencia. Pero ha habido otros efectos negativos. Desde el punto de vista financiero, entendemos que ha habido un incremento de las presiones especulativas, las transferencias de fondos entre países son mucho más incontrolables, el riesgo sistémico, grandes entidades financieras internacionales que son demasiado grandes para quebrar, y con esto pues los países emergentes han sido más vulnerables, por lo tanto hay más volatilidad y más incertidumbre. Pero de todas formas, un poco remontándonos, aparte de sus efectos positivos, que son indudables, entendemos que, por una parte, la globalización no ha contribuido a resolver desequilibrios que ya estaban planteados antes del proceso de globalización. Entiendo que el proceso de globalización podemos entender a finales de los años 80, principios de los 90, su inicio. Incluso ha contribuido a incrementar esos desequilibrios. Y son desequilibrios muy importantes que pueden originar crisis en el futuro. Pero además, como digo, ha tenido efectos negativos. Pero bueno, revisando, yo creo que desequilibrios preexistentes a los que la globalización no ha dado respuesta y más bien lo que ha contribuido es a agudizar, pues están todo el tema ecológico, calentamiento global, agotamiento de recursos, etcétera, etcétera. Sobre los que, en fin, el Club de Roma pues es famoso por sus análisis. Posibilidad de armas de destrucción masiva en poder de fanáticos políticos y religiosos. Esto, yo creo que la globalización también ha incrementado esa posibilidad. Un aspecto importante también es todo el tema de, y que yo creo que puede ser incluso, bueno, según algunos autores, incide más en el problema de la desigualdad que la propia globalización, aunque están muy interrelacionados, que es un poco ese desequilibrio entre avances tecnológicos, tecnologías de información y comunicación, bueno, decíamos la cuarta revolución industrial, etcétera, y las formas tradicionales de organización industrial y empresarial. En este sentido podemos decir que estamos con una tecnología pues, del siglo XXI, pero con unas formas de organización del siglo XIX o de principios del XX. Por lo tanto, hay un fuerte problema, ¿no? También pues, el envejecimiento de la población frente a la explosión demográfica en muchos países en desarrollo. Y por último, pues, la crisis de valores, en fin, en la que no voy a insistir. Pero aparte de, como digo, esos aspectos que la globalización existían antes, pero la globalización no ha resuelto, e incluso pues, puede que haber agudizado, pues tenemos otros efectos negativos, el incremento de la desigualdad. Aquí hay un estudio que se ha hecho, acaba en el año 2013, perdón, acaba en el año 2003, es decir, que no incluye la última crisis. Según ese estudio, la globalización comercial ha disminuido la desigualdad dentro de los países, la globalización financiera la ha aumentado, es decir, que se ha equilibrado, pero por lo menos hasta 2003 el efecto más importante sobre la desigualdad ha sido precisamente la tecnología, el avance tecnológico. Yo entiendo que a partir de la última gran crisis ha sido, que es una crisis global y debido a la globalización, sí que la globalización también ha actuado claramente sobre la desigualdad, especialmente en las economías desarrolladas. Bien, incremento de riesgos. ¿Por qué? Pues porque la globalización hace que el mundo sea más complejo. Y en un sistema complejo,
cuanto más complejo es la posibilidad de procesos, digamos, no lineales, procesos caóticos, efectos mariposa, es decir, pequeñas causas producen grandes efectos, es muchísimo mayor. Por lo tanto, la incertidumbre del sistema también es mayor. Por eso pensamos que la globalización ha incrementado la posibilidad de crisis financieras y pues la imprevisibilidad de fenómenos, todos estos que el profesor Thaler llama cisnes negros. Creo que ejemplos tenemos, ¿no? La primavera árabe, esto nadie lo previó. La aparición de repente del Estado Islámico, los servicios de inteligencia de las grandes potencias no se enteraron hasta que ya estaban. Las grandes migraciones argentinas, bueno, el Brexit, todo el mundo decía que el Brexit no iba a producirse, bueno, la presidencia de Donald Trump, etc. Y lo que más, digamos, de lo que más sé un poco, ¿no?, es de las crisis económicas y financieras, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahora, sin perder de vista un poco este contexto general, que entiendo que la globalización ha incrementado la incertidumbre en conjunto, en todos los aspectos sociales, políticos, etc., nos vamos a centrar en los aspectos más económicos y financieros. Bien, y bueno, como ejemplo vamos a tomar la última crisis, ¿no? Y vamos a intentar ver que la última crisis comparte con crisis anteriores muchos elementos y que uno de ellos es la imprevisibilidad. Y en consecuencia, en un mundo más imprevisible, pues diríamos, tenemos que modificar nuestra forma de tomar decisiones, de medir los riesgos y, por supuesto, también entiendo de tomar de decisiones de política económica, como digamos una gobernanza global. Bien, rápidamente, pues sabemos la última gran crisis, se inició en Estados Unidos con las hipotecas subprime, pero se extendió rápidamente, fue una crisis sistémica, la primera crisis sistémica global, debido pues a que las entidades financieras ni sabían su propio riesgo, por supuesto, ni sabían el riesgo de los demás. Ya con la quiebra de Lehman Brothers, pues sabemos que todo, digamos, el mercado de crédito interbancario, que es el mercado básico, colapsó. Bien. Pero se derivaron secuelas, réplicas, etcétera, y la verdad es que no sabemos si han acabado. Podemos pensar que los problemas, por ejemplo, actuales en Brasil, pues son una secuela de la última crisis, pero no sabemos si esto acaba. Por lo tanto, podemos preguntarnos, pues eso, ¿no?, ¿cuáles han sido las causas? ¿Quiénes han sido los causantes? ¿Podemos acortar? ¿Cómo podemos salir? ¿Las crisis pueden ser previstas? ¿Se puede prevenir la aparición de futuras crisis? Bueno, a lo largo de esta exposición no voy a intentar en absoluto responder a todas estas cuestiones. Hablaré algo de la primera y de las dos últimas, sobre todo. Bien, pero vinculada a estas preguntas, podemos pensar, ¿realmente la globalización ha favorecido el desencadenamiento de las crisis, especialmente la última, y ha podido influir en su severidad y extensión? Bueno, pues la respuesta para muchos autores es positiva, en el sentido, como he dicho antes, que la globalización produce distorsiones que incrementan la volatilidad y, por lo tanto, la frecuencia y la imprevisibilidad de las crisis. Bien, ¿qué factores favorecen esas distorsiones, ¿no? Bueno, pues se plantean tres, ¿no? Por ejemplo, Gradesa dice, y muchos otros. Por un lado, asimetrías de información.
El mundo, la globalización es, evidentemente, hace que el mundo sea más pequeño, pero de todas formas todavía pues hay asimetrías. Es decir, nosotros podemos invertir prácticamente en activos de cualquier país del mundo, pero es difícil que tengamos la misma información, por mucha que busquemos, pues de activos que están en China que de activos que están aquí, ¿no? Entonces, y esas asimetrías de información evidentemente producen distorsiones. Por otra parte, también el uso de derivados. Hemos dicho que una característica de la globalización es la aparición de nuevos productos derivados, pero muchos de estos son, digamos, detrás tienen apalancamiento, y el apalancamiento es peligroso. Es decir, si yo tengo 100 y invierto 100 en bolsa, y de esos 100 pues la bolsa cae y pierdo 50, pierdo yo 50. Pero yo, si con esos 100 me endeudo por 900, invierto 1000 en bolsa y la bolsa cae y se pierde 500, yo he perdido todo, pero el que me ha prestado pierde 400. Por lo tanto, digamos que el apalancamiento supone, digamos, traspasar el riesgo a otros, ¿no? Y eso, en una cadena de apalancamientos, pues puede producir efectos terribles. Y por último, pues un nuevo agente, ¿no?, en los mercados financieros. Hemos comentado los inversores institucionales, que pueden mover grandes cantidades de fondos entre países. De hecho, digamos, cuando, digamos, podríamos decir, la primera gran crisis de la globalización, que fue la crisis mexicana, los años 94-95, sus secuelas, el efecto tequila, estuvo a punto de producir la primera gran crisis global, la crisis del fondo de Long Term Capital Management. Pero que, bueno, fue resuelto con aportaciones de bancos privados, pero estuvo a punto de ser la primera gran crisis global. Parece que no aprendimos suficiente, porque luego, al cabo de un tiempo, al cabo de 10 años, tuvimos la que ha sido la primera gran crisis global. Bien, entonces, la globalización produce incertidumbre, ¿cómo? A través de la mayor volatilidad y también a partir de la mayor capacidad de ocultar información relevante. Las tecnologías de información y comunicación producen mucha información, pero gran parte de esa información no sirve, es inútil. Por lo tanto, la información relevante hay que buscarla. Y esto es un poco como buscar una aguja en un pajar. Pero cuanto más grande es el pajar, más difícil es encontrar la aguja. Esto me lo resaltó pues una compañera, una profesora de econometría, cuando le estuve comentando estas ideas. Dice, no, pero hay un problema también. El exceso de información puede producir también incertidumbre, ¿sí?, a pesar de los big data y demás. Bien. Entonces, esa imprevisibilidad, evidentemente, hace que los riesgos pues sean más complicados. Por ejemplo, la anterior crisis financiera. Entendemos que fue producto, como se ve, de una interacción compleja de factores, un contexto previo de bonanza que hizo, digamos, olvidar la idea de que las crisis se pueden producir, unas burbujas importantes, innovaciones financieras radicales, bonos de titulización, swaps de crédito, etcétera, etcétera, que se ha analizado, no cambiaron los modelos mentales de los agentes de los mercados. Los agentes de los mercados estaban trabajando con nuevos productos financieros, tratándolos como si fueran productos financieros tradicionales. Y esto, para muchos autores, también fue una de las causas de la crisis. Fallos en la regulación y en la supervisión.
La desregulación es un elemento muy importante de la globalización, pero la desregulación tal vez fue excesiva, se permitió a las entidades financieras, pues, por ejemplo, dejar cosas fuera de balance que eran importantes riesgos, importantes también, digamos, elementos de pasivo, pero en la supervisión se hizo un análisis también donde se demostró que con las regulaciones existentes, si, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos hubiese utilizado esas regulaciones para supervisar, tal vez la crisis no se hubiera producido. Por lo tanto, también, de alguna manera, los supervisores miraron para otro lado, ¿no? Bien, excesivo endeudamiento y, como he comentado ya, concentración de riesgo sistémico. Cuando una entidad es demasiado grande para quebrar a nivel global, ahí no hay fondos de cobertura que valga. Bien, por lo tanto, hubo un fallo del mercado, es decir, el mercado no funcionó, pero también fallaron la regulación y la supervisión, que precisamente están para corregir los fallos del mercado. Pero, como digo, una característica muy, muy importante de esta crisis, que es, decimos, es que había alarmas. Había muchos autores que habían insistido en que el proceso que se estaba gestando no era sostenible. No era sostenible. Pero la verdad es que nadie supo anticipar ni dónde ni cuándo. Podía haberse originado perfectamente en el Reino Unido, en Estados Unidos, porque tenía unos problemas muy similares. Ni dónde ni cuándo, ni cómo, ni con qué intensidad, ni con qué terribles consecuencias. Por eso muchos dicen, no, es que yo ya dije que... Sí, a ver lo que dijiste, cuándo lo dijiste, cómo lo dijiste... Bueno, en fin, vale, tú dijiste que había fragilidad del sistema, etcétera, pero nadie la creía. Ahora bien, resulta que las anteriores crisis de la globalización, entendemos a partir del año 92 o así, tampoco fueron previstas, es lo que parece. De hecho, diríamos, hay distintos modelos para explicar las crisis y, digamos, se llama las crisis a partir de las crisis de segunda generación. Son crisis que tienen un componente de imprevisibilidad ya desde el punto de vista del modelo muy, muy, muy alta, ¿no? Por eso entonces nos fijamos un poco, bueno, vamos a ver qué pasó con las crisis anteriores, estas que fueron pues desde el año, como digo, el año 92 más o menos hasta el 2000. Bien, son crisis que afectaron a países emergentes, fundamentalmente, tanto a latinoamericanos como asiáticos, como del este europeo. Pero lo que encontramos es que en esas crisis hubo muchos elementos que fueron antecedentes de la crisis actual, además de la imprevisibilidad, ¿no? De hecho, pues para la... No puedo volver para atrás. Sí, ya. Bien, con la tesis precisamente de la profesora Nerea San Martín, hicimos un análisis de 9 crisis de países emergentes. Realizamos un mapa causal de cada una de ellas, estableciendo las causas, ¿no? Digamos. Entonces, no se ve bien, esta es la crisis de Tailandia. Entonces,
destacamos aquí aquellos elementos pues, que también se dieron en la última gran crisis. Burbujas inmobiliarias, sobre inversión especulativa, sobre endeudamiento de bancos, problemas de liquidez, al final, digamos, y también hicimos un análisis de la crisis argentina. El mapa causal está detrás, no se ve. Queremos destacar los elementos también comunes: boom crediticio, riesgo moral, etc. Por lo tanto, entonces, se ve que no aprendemos, porque estas crisis ya anticipaban lo que pasó en la última. Lo que pasa es que, bueno, pues está claro que esta última crisis difiere. No se dio en un país emergente. No podemos decir que es consecuencia de una incorporación, diríamos, inadecuada a la globalización financiera, como en el caso de los países emergentes. Sobre todo tuvo ámbito global, ¿no? Y como digo, pues todavía sus consecuencias no se conocen del todo. Bien. Bueno, entonces, claro, digamos, sí, las crisis, digamos, anteriores a la última gran crisis y esta, digamos, tienen una característica, comparten características, además comparten la imprevisibilidad. Y bueno, vamos a ver si efectivamente las crisis de la globalización han podido ser previstas. Para ello, primero utilizamos datos estadísticos. Pues vamos a ver qué tipo de indicadores nos pueden servir. Entonces, utilizamos dos indicadores que en principio no están pensados para prever crisis, sino para, diríamos, evaluar fragilidades de países, ¿no? Evaluar la posibilidad de que un determinado país tenga problemas al final de impago de su deuda externa, lo que se llama el riesgo país. Pero se entiende que si lo hacen bien, que si miden bien ese riesgo país, esa posibilidad de impago de su deuda externa, alguna capacidad de anticipación de las crisis deberían de tener, ¿no? Bien. Y además que tenemos datos estadísticos disponibles para utilizarlos. Uno es el índice de riesgo país de Euromoney, y el otro es los ratings soberanos, ratings pues, emitidos sobre la deuda externa de los países. Bueno, los índices de riesgo país en general es un número que indica el nivel de riesgo país. Normalmente, diríamos, en sentido inverso. Es decir, en realidad lo que miden, más que el riesgo, es la falta de riesgo. Cuanto mayor es el valor del índice, menor riesgo. Cuanto menor es el valor del índice, más riesgo. Bien, hay de muchos tipos. El índice Euromoney, que es el que hemos utilizado, es de tipo mixto. Es decir, que utiliza variables tanto de, digamos, subjetivas, es decir, de opinión, de expertos, como variables objetivas que miden la evolución de la deuda externa, la evolución, pues no sé, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Bien, hemos escogido el índice Euromoney sobre todo porque es muy, muy conocido, muy utilizado, y además sintetiza la información recogida mediante otros métodos, y sobre todo tiene una serie de valores relativamente larga, ¿no? Que puede ser susceptible de análisis estadístico. Como digo, es una mezcla de variables, ahí se tienen las variables. Las dos primeras son, diríamos,
opiniones de expertos, tanto de factores políticos como de factores económicos. El indicador de deuda es una variable observable, vamos, que se calcula con valores de la deuda y del saldo de la balanza por cuenta corriente. El acceso a capital también es una variable objetiva y los factores estructurales, el rating, los ratings de crédito, luego hablaremos de ellos, bueno, es mixto. También los ratings son una variable mixta que representa opiniones de expertos y también elementos objetivos. Bien, la otra variable que hemos utilizado son los ratings soberanos o ratings país. De hecho, ponemos en un componente del índice de riesgo país y Euromoney, menos que son pues, las calificaciones otorgadas por las diríamos por las agencias de calificación a la deuda externa de los países. Bien, como he dicho antes, en este caso se analizan por una parte datos objetivos mediante modelos, pero por otra parte también la opinión de expertos a la hora de establecer la puntuación es importante. Aquí lo que hemos hecho es utilizar la propia variable credit rating que utiliza el índice Euromoney, porque es, diríamos, después de poner en números las calificaciones, que ya son en letras, después de poner en números las calificaciones de las principales agencias, hace una media de ellas. Entonces, bueno, pues es un poco la calificación media de esas agencias, Moody's, Standard Poor's y Fitch, sobre la deuda externa de cada país. Bien, entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? Pues ver si tanto el índice Euromoney como los ratings de crédito son capaces de prever a corto o medio plazo, es decir, entre 0 y 12-18 meses, las crisis que existieron en un periodo pues, que hemos establecido entre 1992 y 2011, lo que llamamos un poco las crisis de la globalización y que incluyen tanto las crisis anteriores a la gran crisis como las posteriores. Por lo tanto, si esos índices son capaces de discriminar entre una y otra, entre países que han tenido crisis y países que no han tenido crisis, pues podemos decir que las crisis podían ser previstas. Si no son capaces de discriminar, pues parece que se incrementa la probabilidad de crisis. Bien, para ello, en primer lugar, bueno, pues rápidamente la muestra. Hemos establecido distintos grupos de riesgos mediante un análisis estadístico, se llama análisis clúster de conglomerados. Hemos analizado los países y hemos encontrado 4 grupos de países. Dentro de esos 4 grupos hemos detectado qué países en cada grupo habían tenido crisis y los pareamos, uno con crisis, dos sin crisis, con países que dentro de su mismo grupo de riesgo no habían tenido crisis. Bien, bueno, estos son los datos fundamentales. Los grupos de países están aquí. Bien, digamos que el grupo 1 es el de países menos desarrollados, el grupo 4 el de países más desarrollados y los grupos 2 y 3 de países emergentes con distintos niveles de riesgos o distintas formas de riesgo. Entonces, como digo, en cada grupo se detectaron los episodios de crisis y se parearon con países que no habían tenido crisis. Bien, bueno, se ha utilizado una técnica estadística que se llama regresión logística, que tiene unas características estadísticas pues muy adecuadas para este tipo de análisis. Bien, bueno, entonces, digamos,
la función que sirve para, diríamos, separar entre países con crisis y países sin crisis, pues ha sido el valor del índice o del credit rating en el momento inmediatamente anterior a la crisis, en los dos semestres inmediatamente anteriores, lo hemos hecho por semestres, ¿no? Para incluir, pues, digamos, 6, 12, 18 meses, y también la variación de los valores de ese índice entre T-1 y T-2, bueno, entre T, T-1 y T-2, ¿no? Bien. Bueno, resultados. Bien. Tomando el índice de Euromoney, ¿qué nos dice? Pues nos dice primero que las variables que son capaces de discriminar es la variación del valor del índice entre T-1 y T. Quiere decir que aquellos países que iban a tener crisis descendía el valor de su índice, lo cual es completamente coherente, la significatividad es correcta. Claro, la prueba definitiva de este modelo, que en principio estadísticamente era correcto, era cuántos países clasificaban. Entonces, claro, tenemos que hacer que tener un término de comparación. Entonces, ¿qué? Bueno, pues, ¿qué término de comparación utilizamos? Bien. Teníamos 29 episodios de crisis y por cada episodio de crisis había 2 sin crisis. Entonces decimos, bueno, un tercio, es decir, un tercio de países. Entonces, pensemos claramente que simplemente, diríamos por chiripa, es decir, sabiendo que hay un tercio de casos de crisis, pues lo que sería esperable era de que por lo menos aleatoriamente, es decir, por azar, se previesen 29 entre 3, aproximadamente entre 9 y 10 episodios, puramente por azar, es decir, sin ninguna técnica estadística. Bien. Lo que vemos es que pues tenemos no, ni 10 ni 9, 8 episodios de crisis, es decir, bastante menos de lo esperado por el puro azar y con un modelo que estadísticamente era correcto. Por lo tanto, parece que el índice Euromoney no es capaz de anticipar crisis. Bueno, ¿y qué pasa con el credit rating? Pues aquí las variables significativas son el valor en el momento anterior y el valor con 2 retazos, es decir, con 12 meses de retazo. La función es correcta, pero aquí los coeficientes en un caso es consistente porque efectivamente aquellos países que iban a tener crisis general, el valor de T, el valor en T, gracias, disminuía, pero en el caso de en T-2, es decir, con 12 meses de antelación, al revés, los países que iban a tener crisis, resulta que el valor del índice aumentaba, es decir, el valor del rating era mayor que el de los países que no iban a tener crisis. En cualquier caso, decimos, bueno, vamos a ver qué capacidad de anticipación tienen. Pues vemos que incluso menor que la del índice de Euromoney. Bien, como ya me han avisado que, en fin, estoy... Bien, entonces, conclusiones. Pues no parece que estos dos formas de medir el riesgo país tengan capacidad para discriminar entre países con crisis y sin crisis. Es decir, pues estos datos corroboran la idea de que las crisis son imprevisibles y que esa imprevisibilidad ha aumentado con la globalización. De todas formas, es cierto que estos
instrumentos no son totalmente inservibles. Sus creadores ya insisten en que su función no es prever crisis, sino analizar debilidades. En ese sentido, pues bueno, en fin, son conocidos y utilizados, ¿no? Bien, por lo tanto, conclusión. Bueno, pues un poco lo que ha dicho José Luis en la presentación. Está claro que puede existir y pueden desarrollarse, por supuesto, la función de los economistas. Se dice que los economistas somos expertos en explicar por qué nos hemos equivocado en nuestras previsiones. Es cierto, pero la función del economista es prever el futuro, una de las cosas que tiene que hacer. Yo creo que tenemos que seguir intentando prever el futuro, pero siendo conscientes de que el futuro es cada vez más imprevisible, ¿no? En ese sentido, desarrollar nuevos métodos de predicción no es algo inútil, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Por lo tanto, ir a métodos de decisión en incertidumbre. Y ver que, claro, si el futuro no está escrito, entendemos que es mejor construirlo que dedicarnos a prever. Si el futuro no está escrito, seremos nosotros los que lo construyamos. Bien, por otra parte, la incertidumbre puede ser fuente de valor. Es decir, la incertidumbre lo que hace es, como decimos técnicamente, aumenta la varianza. La varianza por un lado y por otro. Lo que tenemos es que intentar acotar las pérdidas, pero intentar aprovecharnos de los aspectos positivos. Y eso, pues, evidentemente, eso nos indica que nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestras empresas en general y de las organizaciones tiene que ir primero a aprovechar, digamos, a limitar el riesgo, pero por otra parte aprovechar las oportunidades. Por eso la flexibilidad es importante. En un mundo incierto la flexibilidad es el máximo valor, ¿no? Bien, y bueno, respecto al análisis de riesgos, aquí tenemos al profesor Emilio Calvo, que esto sabe mucho más que yo, pero bueno, me atrevo a decir que, bueno, pues primero, los acontecimientos en un mundo globalizado pueden tener carácter sistémico, y eso hay que tenerlo en cuenta. La incertidumbre es una característica, y eso no quiere decir que no insistamos en desarrollar nuevos métodos de previsión, pero que, sobre todo, hay que prevenir más que prever. Una pequeña anécdota, digamos, de mi vida como decano, ¿no? El tema, por ejemplo, de la prevención de incendios en la facultad. Vamos a ver, si estamos hablando de la prevención de incendios forestales, ahí la previsión es importante, porque se sabe que hay una serie de variables que influyen en la probabilidad de incendio. La temperatura, la humedad, la dirección del viento, la velocidad del viento. Entonces, esas pueden, en una función, se pueden poner, y se sabe que, y de hecho, pues sabemos que cuando hace calor, viento sur, viento fuerte, etc., pues están pues los helicópteros y los aviones de vigilancia para ver. Pero, por ejemplo, en un edificio grande o complejo de edificios como es el caso de mi facultad, el incendio se puede producir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es cierto que hay lugares donde es más probable, pues los cuadros eléctricos, la cocina, etcétera, creo que tienen que tener más vigilancia. Pero aparte de eso, y evidentemente de la supervisión, es decir, ver que los cuadros eléctricos están en condiciones, ver
que los extintores, que las maderas, etcétera, están en perfecto funcionamiento. Lo único que nos queda es intervención rápida, es decir, tener un grupo que sea capaz de, cuando se produce un incendio, intervenir rápidamente, si se puede apagar, pues, por los propios medios, ¿no? Y si no, avisar rápidamente y desalojar, ¿sí? Pero lo antes posible. De hecho, comento que el único incendio que he tenido como decano, pues, ha sido en un aparato de aire acondicionado que hacía una hora que había sido revisado por el técnico y había dado el ok. Es decir, imprevisibilidad. Ahí tenemos que prevenir y no prever. Bueno, y con esto, ahí la bibliografía. Y nada, muchísimas gracias. Ya aprovecho mientras nos sirven.